Nuestro consumo de energía en el hogar es responsable también del cambio climático. Con pequeños cambios podemos reducir nuestras emisiones de CO2. En el frigorífico, evita que se produzca escarcha y manténlo a una temperatura no excesivamente baja. Lava con agua fría o tibia. Ahorrarás 150 kilos de CO2 al año. Tapar la cazuela mientras cocinas es un modo de ahorrar mucha energía. No metas en la nevera alimentos calientes. Ahorrarás energía si dejas que se enfríen antes.